Son los chicos de Moderatto que en los últimos años han tenido tremendo éxito, pero ahora están de gira aquí en los Estados Unidos. Llegaron a la ciudad de Los Ángeles, ¿por qué? Porque están promocionando lo que es sus conciertos junto a Los Ángeles Azules. De verdad que son dos grupos completamente distintos que se presentarán musicalmente en un mismo escenario y no nos los podemos perder. Esto fue lo que dijeron en esta conferencia de prensa, vamos a escuchar. Pues estamos felices, estamos celebrando la unión de Los Ángeles Azules y Moderatto, que vamos a estar haciendo una gira por los Estados Unidos. Esta gira se llama Ángeles y Pecadores. Vamos a andar tocando pues por varios lugares, Texas, Colorado, Amarillo, Oregon, California. Denver, McAllen, Laredo, San Antonio, Anaheim. Por todas partes, sí. Está increíble, Tucson. Que chequen las redes sociales para que vean dónde vamos a estar tocando y vayan a esta gran celebración de Los Ángeles Azules y Moderatto. ¿Y qué pueden esperar en el escenario de ustedes, los fans? Puras locuras. Él se va a aventar con el público, con guitarra y ¿con guitarra? Sin guitarra. Sí, me quito la guitarra. Pues, a ver cómo, pero va. Va con ¿cómo todo. ¿Cómo nació la idea de estar juntos, de estarse juntos? Bueno, es que él me dijo. Y yo le dije. Yo le contesté y le mandé un mail y luego él me mandó un mail. Exacto. Y una cosa llevó a la otra. Y luego dijimos, vamos a hacer algo bonito en Estados Unidos. Vamos a juntar la cumbia y vamos a juntar el rock. ¿Y cómo se va a llamar el tour? Ángeles y pecadores. Los pecadores y los ángeles. Así nada más. Imagínate, Elba, estas dos agrupaciones en un mismo escenario. Un poquito de rock, un poquito de cumbia. ¿Y cómo te voy a olvidar? Bueno, de seguro estará buenísimo.